La operación para liberar a los más de 200 presos políticos de Nicaragua inició a finales de enero, revela investigación. Organización de Derechos Humanos cuenta cómo fueron contactados por el Departamento de Estado para asistir a las víctimas de torturas. Además, analista político afirma que sanciones hicieron ceder a Daniel Ortega para que liberara a los reos políticos. Opositor nos brinda sus comentarios sobre este nuevo panorama político tras la excarcelación de dirigentes. Y en otras noticias, dan el último adiós a Proteo en Turquía, el perro rescatista que ofrendó su vida en las labores de rescate después del terremoto. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Malmaceda y me acompaña Eslish Piachica. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este martes, 14 de febrero del 2023. La excarcelación de 222 presos políticos de Nicaragua se fraguó a finales de enero, según una investigación de expediente público. Las pláticas entre la vicemandataria del régimen, Rosario Murillo, y el embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, iniciaron el 30 de enero y continuaron hasta el 3 de febrero, de acuerdo a la revista regional de periodismo. Una vez acordado el envío de los prisioneros políticos, el régimen de Nicaragua les emitió los pasaportes el día 4 de febrero, bajo total hermetismo. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Raza e Igualdad confirmó que el día 6 de febrero recibió una solicitud de ayuda por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. El presidente de la organización, Carlos Quesada, detalló que el equipo se encargaría de la asistencia humanitaria para una cantidad similar a las 222 personas que el régimen de Ortega desterró. Sin embargo, en ese momento las autoridades estadounidenses no revelaron a quién se ayudaría hasta que el 9 de febrero se hizo efectiva la operación. Para nosotros fue un orgullo que nos hayan llamado. O sea, nosotros sabemos que iban a venir una serie de... Ni siquiera sabíamos, nunca se utilizó la palabra personas presas políticas. Lo que se dijo era que venían personas que habían sido víctimas de tortura o que estaban en prisión, etc. Ese fue un poco el lenguaje que fue utilizado. No supimos que era sobre Nicaragua hasta el día que ocurrió la liberación. En estos momentos formaban parte, oficialmente eran presos políticos. Entonces la idea era ayudar a todos por igual a llegar acá y a acomodarse acá. Ya vendrá todo el trabajo legal y de derechos humanos, pero desde la perspectiva nuestra de acogida, digamos, de las organizaciones y yo lo vi de parte del personal del gobierno de los Estados Unidos y del Departamento de Estado, la idea era ayudar a todos por igual. Para analistas políticos, la excarcelación de los presos políticos fue producto de las sanciones de la comunidad internacional. El exdiplomático Arturo Macphail publicó que el dictador Daniel Ortega negoció y cedió porque estaba entre las cuerdas, dado que ni Rusia ni China le aportaban al presupuesto general de la República, mientras Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial y generador de empleos formales. Sin embargo, aclara que esto no es una señal democrática por parte del dictador, porque Ortega está buscando condiciones estables para heredar el poder a sus retoños. Pero la democracia no está en sus planes inmediatos. Nicaragua tiene de ejemplo la excarcelación de centenares de presos políticos que el régimen realizó en 2019. Muchos de los exreos políticos fueron recapturados meses después. Esto es el juego de la extorsión, según Macphail. El analista político también aseguró que, en cambio, la oposición nicaragüense se fortaleció al salir de la cárcel y aprendió una lección, que a los tiranos se les derrota con unidad y las diferencias se dejan para más tarde. Para conocer más sobre este tema, conversamos con el dirigente opositor Héctor Mairena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, a quien le consultamos si podría venir un diálogo nacional. El hecho cierto es, primero, que ninguna de las 222 personas presas políticas que fueron excarceladas se doblegó frente a la cárcel, frente a las torturas,
físicas y psicológicas que el régimen les impuso. Y esa fue la primera derrota de Ortega. Y la segunda derrota, como digo, es que muy a pesar suyo se ha visto obligado a excarcelarlos, cediendo a la presión que los nicaragüenses y la comunidad internacional ha ejercido. Ahora, si bien se dio esta excarcelación de estas 222 personas, pues se quedan en la cárcel más de 30, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, en quien Ortega se está ensañando y poniendo en riesgo su vida. La represión continúa en Nicaragua. Nosotros hemos demandado no solamente la liberación de los presos políticos, sino también la restitución de las libertades que siguen conculcadas en Nicaragua. Y también hemos demandado el regreso seguro de los exiliados. Y los exiliados no tenemos ninguna garantía todavía de regresar a Nicaragua de manera segura. Pues no hay en este momento ninguna condición, evidentemente, no obstante estas medidas de la excarcelación, para un diálogo. Ahora, la oposición, está avanzando de manera rápida, en coincidencias, en confluencias, para tener una concertación entre las fuerzas democráticas, y sin duda alguna avanzaremos más rápidamente en los próximos días y semanas. ¡Proteo! ¡Presente! ¡Proteo! ¡Presente! Proteo, un pastor alemán del ejército mexicano que participaba en tareas de rescate tras el sismo en Turquía, murió durante un derrumbe mientras buscaba víctimas entre los escombros. Así lo informó el lunes el gobierno mexicano. En un video del ejército difundido en redes sociales, se rinde homenaje al can rescatista con imágenes de los momentos en que buscaba entre los escombros. México ha enviado a un equipo de 130 militares y 20 civiles para participar en las tareas de rescate tras los poderosos sismos que sacudieron a Turquía y a Siria la semana pasada. Proteo era uno de los 10 perros que viajaron a Turquía como parte de las brigadas de rescate del ejército mexicano. El pastor alemán llegó al país el 8 de febrero y falleció dos días después. La Secretaría de la Defensa de la Nacional, Sedena, sostuvo que el fallecimiento de Proteo se debió a las condiciones climatológicas en Turquía. Además, el perro estaba cerca de cumplir 10 años. Según la información, el can ayudó a encontrar a una menor de edad con vida y a la recuperación de 14 cuerpos sepultados entre los escombros. Sin embargo, varios usuarios de redes sociales demandaron el regreso del resto de perros rescatistas de México, los cuales, según ellos, son víctimas de maltrato animal. Por su lado, las autoridades mexicanas sostienen que Proteo es un héroe y demostró que un perro es el mejor amigo del hombre, al ofrendar su vida para salvaguardar al ser humano. Junto a Proteo también viajaron los perros rescatistas Balam, Orly, Territorio, Simba, Barato, Balanceo, Bureta, Biosfera, Tardio, Kiara y Teología. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Los sacerdotes Eric Ramírez Velázquez del Templo de Telpaneca, municipio de Madrid, y Adalí Carrasco del Templo de Ciudad Antigua, municipio de Nueva Segovia, fueron retenidos después de sus actividades religiosas de fin de semana. Agentes del régimen los mantuvieron secuestrados durante horas. Según testigos, los oficiales les recordaron que hay actividades prohibidas, como mencionar en sus homilías el nombre de Monseñor Rolando Álvarez, y que eso se paga con cárcel. El fray italiano Damián Muratori fue sacado el lunes 13 de febrero de la Casa Cural de San Rafael del Norte y trasladado a la Dirección General de Migración y Extranjería en Managua, donde se presume quedó retenido y en riesgo de ser expulsado de Nicaragua. En horas de la tarde de este martes aún no se sabía del religioso. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales lanzaron una alerta ante la desaparición del fray.
La detención del religioso se produjo en menos de 24 horas después de que mencionara su apoyo a Monseñor Rolando Álvarez. Esto durante una misa en el Tepeyac el pasado domingo. Monseñor Álvarez estaba en la lista de lo que tenía que ir a Estados Unidos. ¿Se fue Monseñor Álvarez? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no quiso? Y los demás se agarraron todo el avión y se fueron a Greenlandia. Tranquilos. Vean ustedes, la vida nos enseña. Y al final, 220 personas agarraron el avión y no la agarraron. Tenía razón, Monseñor Alba, tenía razón, yo no estoy haciendo el juicio. Pero uno no agarró el avión. Se quedó en Ucrania. Para mí, verdadero hombre, con pantalón, verdadero nicaragüense es aquel que dijo, no, échame preso. Pero yo no voy. Porque hay momentos en la vida en que uno tiene que saber decidir y saber que lo que decide tiene consecuencias. 26 años de cárcel. ¿Qué le parece? Y si Monseñor Álvarez hubiera ido a Estados Unidos, ¿cuántos años de cárcel le caía? Ninguno. Pero él sabía que no agarrando el avión le iban a caer un montón de años de cárcel. Señores, la vida es un desafío todo los momentos. El régimen de Nicaragua anunció el 13 de febrero que destinará por medio del Instituto Nacional Tecnológico INATEC fondos millonarios de manera urgente para brindar mantenimiento a la imprenta ocupada en agosto de 2021 al diario La Prensa. Mediante la resolución administrativa publicada en el diario oficial La Gaceta, la dictadura expresa que los equipos de la imprenta se destinarán para reproducir el material que requiera el centro para sus labores. El régimen invertirá 3.25 millones de córdobas para el mantenimiento de la maquinaria propiedad del diario. Los familiares de 35 presos políticos que no fueron excarcelados el pasado 9 de febrero elevaron un llamado a la comunidad internacional para que los apoyen y se logre la liberación de los rehenes de la dictadura de Nicaragua. Según los parientes de los presos políticos, los reos eran parte del listado oficial, pero no fueron tomados en cuenta por parte del régimen para su liberación. Las familias y organizaciones de derechos humanos lanzaron la campaña virtual Nos faltan 35 para lograr la libertad de los opositores. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.